Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver la lección 14 de las segundas lecciones de Sagreras. Sagreras, al inicio de esta lección, voy a leerlo tal cual lo escribe. En la ejecución de los ligados descendentes, el dedo que debe aplicar mayor fuerza no es el dedo que hace el ligado, sino el dedo que queda apretando la nota inferior y que tiene que resistir firmemente para que no se mueva la cuerda al tirar hacia afuera el dedo de la nota inicial para producir el ligado. En general existe la tendencia de hacer lo contrario en todos los alumnos cuando empiezan a hacer los ligados. El maestro deberá prevenir esto al alumno. Bien, a lo que se refiere Sagreras es que si hacemos demasiada fuerza en el dedo que va a ejecutar, en este caso el 4, al inicio de la lección, puedo correr el riesgo de bajar las cuerdas, los dedos, perdón, los dedos, y que se salga incluso del diapasón de la guitarra. ¿Sí? Entonces debe ser ligero y este dedo, en este caso el 3, mantenerse más firme. ¿Verdad? Bien, comenzamos. En esta lección tenemos en la armadura un si bemol, que quiere decir que todos los sis van a ser bemoles hasta que el compositor nos diga lo contrario, ¿verdad? Como veremos más adelante. Entonces estamos en la tonalidad de re menor, en este caso, y comenzamos con un ligado descendente de fa a mi. Y el pulgar en cuarta cuerda en al aire. Y como en las lecciones anteriores ya no voy a ayudarles mucho con la lectura, sino más bien me voy a estar enfocando en la interpretación, a darles unas pinceladas de interpretación. Por ejemplo, se habrán dado cuenta de que yo no inicié en la parte media, sino más bien ligeramente abajo de la boca. ¿Sí? En esta zona. Este sonido es ligeramente metálico y me da una sensación de lejanía, de que es un sonido lejano. Siguiente compás, ese fue el primero, en media ceja, en el décimo traste, para poder tener la cuarta cuerda al aire, obviamente. Tenemos media ceja en el quinto y ahora es do y si bemol, recuérdenlo bien, con bajo en quinta cuerda al aire. Tenemos alteración accidental en do sostenido de tercera cuerda en los acordes. Entonces en el tercer compás tenemos una alteración accidental otra vez. Do sostenido con sol y mi al aire, el do sostenido de segunda cuerda, obviamente. Entonces esto fue ligado descendente, sol fa, la de primera. Entonces todo eso que hice, esos cuatro primeros compases, los hago en esta zona de la guitarra, con un poco yema uña apoyado, la nota inicial, obviamente, que produce el ligado. Luego viene una repetición de esta parte A. Entonces ya me aproximo a una zona más dolce. Sigo haciendo yema uña. Y aquí en el siguiente compás, que es el sexto, perdón, tengo que voltear a ver, tenemos otra vez media ceja en el quinto traste, pero ya si se fijan, el si es B cuadro. Entonces mucho cuidado. Bajo en sexta cuerda al aire. Y estoy en esta zona de la guitarra, hacia el dolce, no tanto, ¿verdad?
Entonces ese fue el sexto compás o segundo de esta sección. Y luego otra vez si ve cuadro. Obviamente el último si de este compás es afectado por el B cuadro, entonces sigue siendo si natural. Sol sostenido, alteración accidental, si B cuadro en la tercera cuerda, perdón. Y terminamos con la menor, ceja 5, o quinto, en el quinto traste, tenemos do natural, mi y la. La menor. Y lo hacemos arpegiado también. ¿Se acuerdan que en el video anterior les dije que podían arpegiar los acordes de la? Armónico natural, doceavo traste, quinta cuerda, la. Si no recuerdan cómo se hace el armónico, tengo por ahí un video en donde explico cómo ejecutar el armónico. Bien. Vamos a la parte B, si se fijan tiene doble barra, que no es barra final, es doble barra, que nos indica que pasa a otra sección. Aquí volvemos a tener media ceja, bueno, hasta cuarta cuerda, en el quinto traste, y tenemos nuevamente si bemol. Esta zona si la hago más metálica para producir otro timbre en la guitarra. Yo creo que después les explico un poquito más sobre el tema. Tenemos nuevamente si bemol, entonces me pone una alteración de advertencia, no es una alteración accidental, sino para que recordemos que debemos respetar la alteración de la armadura. Se llama alteración de cortesía. En el tercer compás de la parte B, es decir, el último de la segunda línea o renglón o sistema, como quieran llamarlo, vamos a tener una alteración accidental en la nota ligada después del sol, que es fa sostenido, media ceja hasta cuarta cuerda, y vuelve a aparecer la alteración accidental del do sostenido, ceja, en el siguiente compás, en el primer traste, tenemos si bemol, re en segunda, si bemol en tercera y fa natural en cuarta cuerda. En esta zona, yo normalmente ya me voy acercando hacia el dolce, voy a hacer estos cuatro compases. Notaron el cambio, me sigo en esta zona tocando, tengo ceja completa en el tercer traste porque necesito el sol de la sexta cuerda, y acuérdense que es si bemol en primera. Y termino el acorde, es un acorde de re menor. Aquí en este caso también lo puedo hacer arpegiado y hacia la zona un poquito metálico para que me dé la sensación de lejanía. Para apagar este acorde suelo colocar esta parte de la palma de mi mano sobre el puente e irla bajando ligeramente. No siempre lo hago, pero es conveniente. Ahorita les explico también. Y apagamos el sonido paulatinamente, porque a veces ese sonido se produce al levantar el dedo. Ahorita lo exageré para que lo notaran. Y para no hacer el silencio de golpe, ¿sí? Se me hace más sutil, prefiero hacerlo más sutil. Esos silencios, sobre todo al final. Después de la ceja completa en el tercer traste, que tenemos si la,
En música existe un acento que llamamos acento agógico, no agónico, ¿verdad? Mal chiste. Agógico, el cual se refiere a que la nota de mayor duración y normalmente más aguda dentro de una frase musical, podemos hacer un ritenuto, un ritardando, y darle un poquito más de potencia a esa nota. En este caso, Sagreras no aumentó el valor de esa nota. Sin embargo, yo considero que es la nota de mayor relevancia dentro de esta pequeña frase de. Entonces puedo hacerla un poquito más larga con un vibrato, no tan nervioso como el que toqué ahorita. Y bueno, otra de las cosas que no he explicado es el vibrato, etcétera. El vibrato de un dedo y de dos dedos, como en este caso hice en el re del último compás y en este re que tenemos aquí, ¿no? Normalmente nos podemos ayudar con el otro dedo para realizar los vibratos un poquito más profundos, más robustos. Fíjense la diferencia entre un vibrato de un solo dedo y un vibrato con ambos dedos. Ustedes juzguen cuál es el que más les gusta. Ahora con dos dedos. Obviamente el otro dedo está en el traste anterior, en el contiguo anterior. ¿Sí? También podemos hacer vibratos de ceja. Es muy conveniente cuando hacemos vibrato sacar el dedo pulgar de atrás del brazo, del mástil de la guitarra, para tener más soltura y libertad. Si yo lo dejo colocado, vamos a hacer el re nuevamente. Bueno, ahí está con dos dedos. Normal, con un dedo. Con dos dedos. Sacando el pulgar. Con un dedo, sacando el pulgar. ¿Notan esas sutilezas? Bueno, ya les platiqué sobre eso. Nuevamente lo hago, esta lección, que me recuerda mucho a la famosa obra de Tárrega, Adelita, que por cierto es una mazurca también, al igual que la lección 13, es una mazurca. La famosa Adelita de Tárrega va más o menos así, está en otra tonalidad, pero es muy similar la colocación de los dedos y la métrica. No sé qué les parece a ustedes, a mí me suena muy similar. Bien, ahora voy a hacer la lección 14, un poquito más lento y bien evidentes los cambios de color para que se den cuenta. Pueden pensar en dos personajes. Uno hace una afirmación y el otro personaje le responde. Pueden inventar la historia que ustedes quieran, claro está. Por eso aquí comienzo con este color. El otro personaje responde en esta zona. Es otro timbre, es como si fueran dos voces diferentes, ¿no? Responde el otro
el otro personaje, un poquito más metálico y más lejano. Y en esta zona suelo tocar con más uña que yema. El otro personaje responde. Se unen ambos personajes al final en el acorde. Y es más o menos así como podemos ir imaginando qué es lo que vamos a decir a través de la música. Pueden ustedes crear personajes o inventarse alguna otra narrativa que, aunque pudiera sonar simplista, es muy efectiva. Ahora sí, de principio a fin, lento. Muchas gracias por quedarte hasta aquí, hasta el final del video. Gracias por suscribirte y nos vemos en la próxima.